No me he dado cuenta que es la batalla de los Pushins ahí, Civil War. Lazy contra Sexy. Lazy Pushin versus Soy Sexy Pushin. Vamos, la winner, la loser final. Loser final. No hemos tenido este match. No había jugado contra Rey, creo. Bien, pues. Fueron Ludren y Ryuk. Es la oportunidad de mostrar a Jesse. Nanon ha estado jugando muy bien, ¿eh? Sí, ¿te viste? Agachándose para bajar su campo de área. ¿Qué? Cuando te metes en la gente. Esos son Ritz. ¿Qué más puedes pedir? Pues, no puede ser. Nanon en un segundo acaba de ganar una ventaja increíble. Esperemos que la haga valer. Nanon. Es muy sabio en sus movimientos. Cuidado. Ay. Ya. Vemos un Rey un poco asustado por ese primer stock. 60% yo no me sentiría cómodo como quiera. 79. 79 no, ya menos, seguro. 79, ya tiene probabilidades. ¿Tú? Sí, suficiente. Bien. 88%. Yo creo que es peligroso. Excelente combo por 52. Parte de Rey. Easy. Oye, ¿qué? La non se expone de más ahí con el. Con el arriba B. Parece que Rey aún tiene la oportunidad de sacar esta contienda. Esta partida. ¡Oh, jabs! Excelente, ¿será suficiente? No. Oh, sigue luchando. ¿Qué va a hacer? Esquivar, subirse. Vuelve a caer en los jabs. Ya está gastado. Ya está gastado el golpe. Hay que tener mucho cuidado. Es muy difícil subir cuando está Captain Falcon. Captain Falcon. Cuando hay jabs de un frame. Los jabs. Muy rápido. Uy. ¡Ay! ¡Rey! Lo alcanza muy poco, ¿Cómo arreglas un error de un Down Smash que no pega con otro Down Smash más lejos? Mr. Game & Watch. ¿Qué más podemos decir? Rey empieza a tomar la delantera en esta partida, ya sabemos que le quedan a Non, pero pues qué más le podemos hacer. Y bueno, si Rey gana, irá contra Wong. Vamos al juego 2. Ya Rey con 43%, Rey on fire, señores. Creo que la ventaja no es nada simple, sigue estando muy parejo esto. No puede sacar esas empresas. Esos smash tan fuertes de Captain Falcon suelen ser algo muy difícil de sobrellevar en una partida. Te sorprenden y se acaba. Rompen tu intención de seguir jugando. Excelente lectura por parte de Nanon. Tiene menos por ciento que la partida pasada, aún así. Se puede aprovechar un poco más esta vida. Yo creo que sí. Se sabe mantener bien esos jabs, que lo han mantenido seguro. Creo que el mayor error de Nanon fue gastar sus arriba Bs de una forma peligrosa. En la partida anterior, ahorita lo vemos jugando más usuelo. Oh. De nuevo ese, de un smash. No es la primera vez que vemos un castigo de ese magnitud de Rey. Muy buen pie jugar por parte de Nanon. Conversiones de Rey. Sabemos que él es capaz de subir 50% a Captain Falcon. Aún aprovechando la orilla para poder zafar del primer golpe del combo que le hubiera llevado a un alto por ciento. Parece que seguimos. Vemos los combos y.
muy cerca ahí de conectar. Aunque fueron pocos golpes, vimos como sube hasta 60%. Buscando tentar al dios de la suerte. Es un recurso que no hay que olvidar. Simplemente no sabes cuándo te vaya a sonreír la suerte y poder conectar un golpe como ese. Sí, sin problemas. Sí. Cuidado con el tutut. Bien, logra esquivarlo, Nanon. Excelente, Nanon. Ahí sorprendiendo. Un codo de adelante, de adelante. Atrás. Se corrigió, no se preocupe. Va 1-1 la partida. Con bastante velocidad estas partidas, ¿eh? A pesar de que se están jugando casi que el torneo, el pase a la gran final. Sí, no estamos perdiendo el tiempo y no. Se ven muy animadas, la verdad. Muy animados. Arriba, buscándolo. ¿Ves? Busca la sorpresa, busca la sorpresa. Bueno, regresé ya hasta primero. Campeón su. ¿Cuánto atacar? ¿Cuánto ponerse al tanto? Es lo único que necesita la NOM, un smash de ese tipo para poder emparejar. ¡Y lo tenemos! La favorita de la NOM, el codo sorpresa ahí. ¿Cuál es el real uno? ¿Cuál es el hit real de ese codo? Realmente lo desconozco, solo sé que Tatina... Todo el cambio es... Tiene un hueso fantasma que le sale del codo cuando lo hace. Ganó a 40% de distancia. Aunque por la diferencia de poder, podemos decir que no hay mucha distancia. Ya, wow, este rey lo necesita, el rey lo está buscando desesperadamente. Ese es el 9. Tener cuidado con el tutut. ¿Tutut? No creo que sea suficiente. Oye, siento que tiene un ojo muy grande. Sí, lo tiene, porque llegó a verse en la lupa, Otro Down Smash. No lo puedo creer, Nanon ahí. Muy bien. Creo que son esos Smash cargados sorpresivos los que han llevado a Nanon a ir ganando ahorita, Sí, esos Smash de la nada literalmente han sacado a Nanon del pozo, como quien dice. Excelente por parte de Nanon. Y vamos al tercer juego. Este juego de victoria para Nanon. Otro respiro para. O quinto juego para Rey. A ver. Creo que no vamos a buscar finiquitar en la final ya. Sí, creo que seguirá con esos smashes sorpresivos. Digamos que es una pequeña debilidad del juego de Rey. La magia. Mueve, va. Ese no es. Uy. Estamos muy cerca de hacer el tutu. Esquivando ahí. El tutu. Ya no lo esquivo. ¿Qué más podemos decir? Se salvó una vez, pero el tutu hace su aparición en esta partida. Creo que no lo había logrado conectar, al menos como movimiento para matar. No, no se veía. Los combos. Es una de las cartas malas que tiene Captain Falcon, que es muy susceptible a los combos. A cualquier tipo de combo. Que no sea un Shake, que no sea un Mart, que lo agarran de bajada.
Uy, por poco lo termina con el atrás en el aire. Pero bueno, parece que Rey está sacando. ¡Ay! ¡Raptor Boost! Es que esa forma random de. Sí, es. De actuar de nanones. Sí, es lo que vale la pena de su gameplay. No va por nada seguro. Oh, solamente reacciona. Y boca ahí, le sale un Beer Reverse y empieza a hacer un B hacia un lado. Ya lo va a buscar. Uy. Y puede ser, puede ser. ¿Una clavada? Creo que la nanón debió haber ido por un poco más, ¿no crees? Sí, pudo haberse arriesgado un poco más y ver qué podía pasar. Y. Y bueno, tenemos 2 contra 2. Juego de oro, señores. Quinto juego, tenemos quinto juego. Saludo muy grande a. Hasta Cancún. A Kikyun. A cierta persona que perdió en. Dando órdenes de izquierda a derecha a gigantes y enanos. Saludos, Guillón. Ah, ¿sí? Sí, él fue finalista, pero no logró. No logró ganar. Lamentablemente pierde la gran final de gigantes enanos. Kikyun, un saludo muy grande. Y bueno, último juego. Tendremos un Nanon juego. Reggie Wolf. Los combos increíbles de Reggie hacen que el porcentaje de Nanon suba ya 50% empezando en los 20 segundos. Se quejaban de Bayonetta, señores. Ay, por favor, es nada más por la coincidencia del macho. Increíble, ¿no? Me estoy sorprendiendo con el spike. Estoy pintando mucho y. ¡Uy! ¡Bien! Parece que no nos está llevando esto. Esto puede ser decisivo para el quinto juego. Aunque bastante. Reggie ha estado buscando el 9. A lo mejor este es el momento en el que la suerte le sonríe. Después de 5 juegos, ¿puede que sea el 9? Y como 10 intentos, ¿eh? Sí, hemos visto muchos 3. Vimos hasta un 1, ¿eh? ¿Arriesga Rey a buscarlo? Yo creo que sí. Lo necesita. Sí, pero creo que será la siguiente vida donde lo buscará. ¿Tú crees? Sí, a este porcentaje creo que un tutut sería suficiente. El último stock de Rey. Nanon con triple dígitos en su primer stock. Muy cerca el 2 frames. ¿Será el tutu? No es suficiente ya que Rey carece de furia. ¡Oh, interesante! Eso es una conversión muy, muy agradable. Nanon decide ir por la. Por la plataforma de arriba. Uy, no soltó tiempo el Loop Smash. Nanon ya con una ventaja clara. 55%. Uy. Esa super guardia. Todos han sufrido por parte de ella. Me encanta la forma en la que la utiliza, ¿eh? Se avienta hacia el rival sabiendo que va a cubrir. ¡Oh! ¡No lo puedo creer! Nanon termina con la carrera de Lucy.